caras, haciendo rápidamente un boceto muy rápido de una de sus imágenes o una de sus personajes llamada Ling Ming Ling. En este momento pues estoy utilizando tanto un plumón grueso negro para darle oscuridad a los ojos. Y miren las características que tiene el cabello. Tiende a utilizar el lapicero desde un borde para que las líneas sean largas. Cuando él dibuja los ojos, es el clásico ojo, tiene círculos concéntricos, pero lo que cambia es lo siguiente. Él comienza a oscurecer la mitad del ojo. Y luego, las pestañas las dibuja muy pero muy gruesas. Al hacerlo de esta manera, al pintar las pestañas muy gruesas, hace de que el ojo parezca como si tuviera sueño o sea risueño. Y además que la parte blanca del ojo o la esclera sea muy pequeña. Luego le agrega brillos utilizando cualquier material blanco para que este pueda contrastar y ser el centro de atención dentro de la imagen. Y además siempre le agrega unas pestañas muy largas, demasiado largas, para que, como les mencioné, esto pueda llamar al que está viendo la imagen en sí, ¿no? Llame la atención. Ahora, cuando diseña la boca del personaje, se caracteriza mucho por utilizar dos veces, una sobre otra. La de arriba de la parte superior es más pequeña. Pero lo que sí o sí lo hace característico es que las comisuras labiales las hace demasiado grandes. Tan grandes que es característico mucho en su trazo. Luego le coloca una pequeña línea siempre sobre sus labios, y esto es algo que se repite mucho en los diseños que hace. Luego vamos a ver una serie de imágenes y vamos a ver que estas características, tanto de los ojos como de la boca, hacen de que su pluma sea rápidamente identificable. Asimismo, cuando hace el dibujo de la nariz, no es tan propio en realidad, es muy clásico de los dibujantes de manga. Entonces, bueno, eso hay que prestarle atención. Ahora, cuando él pinta sus imágenes para sus artbook, suele utilizar mucha aguada de pinturas, o si no, acuarelas. ¿A qué me refiero con aguada de pinturas? Es que agarra pintura, lo disuelve en agua, para que la pintura corra mucho más rápido y deje una estética muy diferente a la que se obtendría si utilizarías pintura sin este líquido elemento, ¿no? Entonces rápidamente lo que hemos obtenido es lo siguiente, ¿no? Utilizando aguadas de pintura o simplemente acuarela. Entonces vamos a ir con el siguiente. Como por ejemplo, estas imágenes. Como verán, dentro de sus imágenes utiliza mucho las acuarelas y en realidad no es muy limpio en su trazo, lo cual hace de que sus dibujos tengan características muy propias de él. Ahora vamos a diseñar el perfil del personaje. Es un perfil clásico que no llama mucho la atención, pero sigue manteniendo la comisura en los labios, así como ciertas sombras que le hace en el labio también. Respecto a la nariz, no hay nada que llame la atención. Lo que sí llama la atención muchas veces es las pestañas, que incluso a los varones se los agrega. Pero en realidad, más característico es cuando dibuja el perfil de las mujeres. Siempre lo hace con una frente muy redondeada y unos labios que se tienden a notar. Pero cuando dibuja el ojo de perfil, prácticamente la esclera es una luz muy pequeña y las pestañas cubren todo el ojo, lo cual hace de que la característica propia de Haruhiko Mikimoto sea ultramente reconocible. Ahora, cuando hacen los labios, simplemente es unas pequeñas líneas y siempre remarca los dos labios, o sea, no los obvia, no los simplifica, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí las comisuras, los ojos, cómo están dibujados. Es muy característico de él, sí o sí. Ahora vamos a aplicar el color. Como les he venido diciendo, él tiende a utilizar muchas aguadas, o sea, pintura muy diluida, para que esta pueda hacer su propio trabajo. Y luego nosotros, una vez que ha secado,
podamos afinar algunos detalles utilizando blanco o determinados colores luces. Los colores que suelo utilizar por lo general siempre son la combinación de anaranjado con rojo, haciendo de que le dé mucha fuerza y sentimiento a las imágenes que realiza. Como podemos ver en esta representación de la saga Macross 2 Lovers Again, en el que representa la imagen de dos personas que están en una especie de un balcón y que sus rostros están representados en la parte superior haciendo un close-up. Cuando él pinta no suele remarcar mucho las líneas del dibujo, simplemente utiliza algunas líneas que puedan simplificar la imagen, porque lo demás lo da el color, los límites lo va a dar el color, y además utiliza blanco al final para remarcar algunas cosas y se pueda ver mejor la imagen, ¿no? Como podemos ver en este momento. Entonces es una característica que uno debe de copiar, utilizar el blanco al final para remarcar lo necesario. Hace el diseño de cuerpos, no hay nada nuevo, en realidad es un clásico cuerpo, pero lo que sí llama la atención es cuando realiza las ropas, las hace muy abultadas, exagerando mucho con los pliegues, justamente porque estas ropas son muy grandes. Y lo característico de él es que nunca cae en la simplicidad de poner ropa muy ceñida al cuerpo, sino en realidad lo hace muy grande, haciendo notar la belleza del personaje justamente en el rostro o en partes de su cuerpo colocada en determinadas poses que utiliza para sus imágenes, ¿no? Entonces acá tenemos la característica ropa. Para pintar el fondo se utiliza el pincel cuadrado, el cual me permite obtener esta terminación que es característico de sus artbooks que él siempre ha manejado. Y no olviden, la ropa siempre es abultada para obtener buenos resultados al final, ¿no?
Thank you.